no, 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 no. Fuera. Fuera. No, abajo, abajo. Abajo. Abajo, eh. Abajo, corazón. No te quieres agachar. ¿Puedo ver sus manos, por favor? ¿Puedo ver sus manos? Gracias. 502. Correlativo. Ahí, nos muestra la papeleta. No, tratemos de hacerlo lo más rápido posible. Antes, para, antes muchachos. De... Aquí, 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 aquí. ¡Candidato! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, candidato! ¡Candidato! ¡La última aquí! ¡Candidato! ¡Candidato! ¡Dele, vote, vote! ¡Seguridad! Muy bien, la verdad
contento y hacer un llamado a toda la gente que no ha salido a votar, que salga a votar. Recordemos que voto mata fraude y entre la participación sea mayor, cualquier fraude se minimiza. Así que abremos el grupo Pueblo Salvadoreño en primera vuelta. Salgamos todos a votar, no nos copiemos y no nos quedemos en la casa. Un fraude masivo no, solo pequeñas cosas, policías que no dejaron votar, ese tipo de cosas, que no se puede considerar un fraude, pero son irregularidades. Lo importante es que si salimos todos a votar, esa irregularidad se minimiza. Por decir, si 50 votos se impidieron hoy en la mañana, esos 50 votos, no avance. Si 100, es la tercera parte. No avance. La mitad, si lo incluye 100. Pero si son 1000, solo es el 5%. Entonces, entre más vota la gente, esos irregulares se minimizan. ¿Cómo van a defender los votos? ¿Sí?